El proyecto Gran Escala se organiza siguiendo una ruta del tiempo, lo que permite atribuir a cada uno de los 32 casinos un contenido histórico. Estos contenidos son un buen nexo de unión para mostrar imágenes y transmitir valores, a la vez que permiten hacer referencia a Aragón y a su capital, Zaragoza, que atesoran una larga tradición histórica. La historia es un tema recurrente en el sector de los casinos, pero hasta ahora siempre se ha tratado de forma desorganizada. En esta ocasión, será el hilo conductor que articule el proyecto de modo coherente. Desde su nacimiento, la humanidad ha conocido diferentes civilizaciones. Algunas de ellas han dejado hondas huellas en Occidente y han contribuido de forma decisiva a forjar nuestra identidad. La Ruta del Tiempo recorre en 16 etapas esta historia del hombre, destacando algunos momentos decisivos que han sido escogidos con sumo cuidado. Estas etapas ofrecerán al visitante diversos alicientes combinando los enfoques cultural y lúdico. Gran Escala es la representación del paraíso terrenal en la antigüedad y en las distintas lenguas europeas, algo que remite a conceptos como pasarela, etapa, escala o armonía musical. Hemos elegido este nombre para nuestra presentación de hoy, aunque la denominación definitiva del proyecto deberá escogerla una empresa especializada en estas cuestiones. En cualquier caso, hablamos de una ciudad de ocio y cultura dirigida a todo tipo de población que genere importantes flujos de visitantes. La idea es reunir en un mismo entorno a familias, jóvenes, jugadores, deportistas y personas de la tercera edad. Nuestro proyecto se articulará alrededor de un anillo. En su interior se localizarán todas las diversiones, parques de atracciones, museos, cines y centros comerciales, agrupados en cuatro polos principales: música y espectáculo, parques temáticos, historia y cultura, comercio y ocio. En el exterior del anillo estarán las actividades al aire libre que necesitan grandes espacios, como el golf, un hipódromo o los recorridos de salud. El anillo principal, que contará con 6 carriles para la circulación de automóviles y con 2 para el tranvía, comunicará 4 zonas de aparcamientos públicos y tendrá diferentes estaciones de tranvía. Estas estaciones se situarán a igual distancia de los casinos y en el centro de los dos ejes que atraviesan perpendicularmente el anillo. Las estaciones intermedias entre el anillo histórico y el centro aseguran la continuidad entre las distintas áreas del proyecto. Los grandes parques de atracciones como Skyland o Aquántica tendrán una entrada desde el centro del complejo. Además de estas vías de circulación, toda la zona interior del anillo será peatonal y cada establecimiento contará con un aparcamiento privado. Asimismo, 2 anillos de servicio pondrán en comunicación los casinos con las distintas actividades, de modo que queden ocultos a la vista y no interfieran con los flujos de público. Las puertas de entrada al proyecto se ubicarán en un paisaje vegetal y de agua con forma de oasis y se distinguirán de los 2 ejes de circulación en el interior del anillo. Este paseo permitirá acceder al complejo sin entrar por un aparcamiento. El visitante que quiera llegar a los aparcamientos públicos lo hará a través de uno de los 2 ejes principales del anillo, lo que le permitirá apreciar y conocer el proyecto antes de estacionar su vehículo. Está previsto construir 2 casinos en cada uno de los periodos que comprende el anillo, situándolos alternativamente en el interior y en el exterior. Cada casino tendrá una temática histórica. Un pequeño museo situado delante anticipará estos contenidos históricos, indicará las vías de circulación y permitirá al visitante enriquecer sus conocimientos sobre el periodo abordado en el casino situado enfrente. Cada casino tendrá un hotel, un centro de convenciones, una sala para espectáculos y tiendas.
En el exterior de este anillo se ubicarán los complejos hoteleros y las áreas residenciales compuestas por viviendas para los trabajadores del proyecto Gran Escala. Que el agua tiene como elemento vital, un parque acuático interior servirá de unión entre los estilos y las épocas, entre las sensaciones y las referencias visuales. La premisa fundamental de este espacio es unir los conceptos de juego, espectáculos de animales, tobogán, pasajes secretos acuáticos, cascadas y descanso, baños de lodo y jacuzzi en espacios más íntimos decorados con frescos históricos. Este parque se extenderá sobre una superficie de 27 hectáreas. Los restaurantes estarán ubicados cerca de los complejos hoteleros. Deportivo internacional habilitado para albergar pruebas de alto nivel. Cada casino se orientará hacia los ejes de circulación, con una fachada máxima de 360 metros y una profundidad de 250 metros. La atribución de una u otra temática a los casinos se hará mediante un concurso en el que los promotores solicitarán varios contenidos por orden de preferencia. Servirá para acoger tanto grandes recreaciones históricas como otros espectáculos al aire libre. Destinado a las estancias cortas o largas de aquellos visitantes que acudan con autocaravana. Celebrar diversas pruebas y encuentros internacionales. Perpendicularmente al eje vegetal, implantaremos un eje de base mineral en el que se desarrollarán las zonas comerciales, con más de 250 tiendas y de ocio, con varios complejos de cines. Una cubierta se desplegará al comienzo de este paseo o rampa para proteger a los visitantes del sol. Esta cubierta envolverá la torre del Ágora y podrá ser el soporte de los paneles solares.
Los ejes mineral y vegetal convergen en la plaza del proyecto, en cuya periferia están las fachadas principales de las diferentes actividades situadas en el interior del anillo. Esta plaza es primordial, porque permite dirigirse hacia los diferentes polos de actividades. A modo de esfera solar, estará ocupada por hoteles, restaurantes panorámicos, salas de baile y apartamentos de lujo, cada uno con vistas al desierto de los Monegros y a los Pirineos. Por su parte, Skyland es un parque de atracciones de última generación que une lo imaginario y lo real, lo lúdico y lo educativo alrededor de la historia mundial de los agentes secretos. Estará situado en una superficie de 65 hectáreas. No contaminante, pondrá de manifiesto la importancia del transporte público y permitirá circular tanto por la periferia como por el interior del complejo. Varias estaciones equidistantes de cada casino comunicarán todo el proyecto.